Buenas chicos, estamos aquí en otro unboxing de nuevo en el canal, por fin, madre mía, estamos con mi chica, saluda. Así que nada, vamos a abrir, voy a hacer dos vídeos en uno. Vamos a abrir este, que es el de hoy, y en el siguiente pues ya lo veréis, estáos atentos, dadle a la campanita y suscribiros. Vamos a llegar a los 500, voy a hacer un sorteo, estaros muy atentos porque voy a sortear un Funko Pop. Un Funko Pop lo voy a sortear, que tengo por ahí guardado. O a lo mejor dos, si hay muchas personas. Si se llega a X personas, sorteo dos Funkos de Batman, ¿vale? Que ya os enseñaré. Hoy vamos a abrir el Darkrai GX, vario color. Y un sobre de luz prohibida para hacer 5. Y en el siguiente, otros 5 sobrecitos. Así que, nada, abre. Esto ya está abierto porque hemos hecho un simulacro. Porque no estaba grabando bien, lo tenía que volver a dar, así que ha sido todo muy gracioso. Seamos sinceros, iba a pasar la vergüenza de mi vida, porque sí. Como no he abierto la bien la caja. Sí. ¡Hasta luego! Lo veis, que vienen 4 sobres, la carta de Darkrai y la carta Jumbo. Oh, ha volado la carta. Ha volado, pues, no estaba bien colocada. Mejor mal... así no se rompe. Vale. Fijaos, chicos, el Darkrai. Lo bueno de Darkrai es que tiene la habilidad. La habilidad de Darkrai, ¿qué hace, Aitor? Pues muy fácil. Lo que hace es que cuando está en tu pila de descartes, lo que hace es recuperarlo de la pila de descartes y encima le unes una carta de... joder, ahora no me sale. Una carta de energía, ¿vale? Y después su ataque hace 130, que el daño de este ataque no se ve afectado por ninguna resistencia. Y sin retorno, si el Pokémon activo de tu rival se ve afectado por una condición especial, este Pokémon queda fuera de combate. ¿Vale? Así que está bastante bien, está bastante bien, ¿vale? Nada, vamos a empezar. Quita los 4 sobres, enseña la carta a Jumbo y le damos cañita. Vamos a ver. Por ahí lo tenemos, la carta Jumbo, preciosa, la verdad. Así que ya lo veis, o sea, es como mi mano y yo tengo una mano bastante decente. Mejor no ponemos la mía, ¿verdad? Así que nada, ahí tenemos, ya hemos visto a Darkrai. Bueno, y el Drake pequeño, que ya lo tenemos por aquí, ¿vale? Así que ahora, muy atenta, ¿vale? El primero te lo voy a hacer yo para que veas cómo se abre un sobre de Pokémon. Primera vez que va a abrir sobres de Pokémon, ¿vale? Se hace, se abre, ta, ¿vale? ¿Ves? Tú lo coges así. Haces así. Y dices, el código, que el código no lo voy a enseñar de momento. Tengo muchísimos códigos de Sol y Luna, ¿vale? Y es 1, 2, 3, 4 y 1 y 2, ¿vale? Los 4 primeros van atrás y los 2 siguientes atrás del todo. ¿Por qué? Porque ahí están la foil y la foil es la brillante y la rara, ¿vale? Vamos a darle así. O sea, así. Que vamos a enseñar las facilonas. Claro. Las al principio. Sin moverlo, ¿vale? Tú tienes que estar en este plano, aquí, así. Aquí, estoy aquí. Vale, y vas. Brillum, que nos ha salido, ¿vale? Ese Brillum bonito, precioso, que hay en el... ¿Tú qué piensas? Que es una seta. Es una seta grande, vale, vale, vale. A tomar por culo. Bueno, ya, ¿no? Sí, sí, sí. Se te va. Venga. Vale. Intenta recta las cartas para que se vean mejor en el plano. Pero ¿vale? Si esto no es recto, Julio. Eso es recto. Esto es recto. Un Ekans. Puedes hablar de lo que quieras. ¿Qué piensas? Pues ¿Qué piensas? ¿Por qué tengo que...? Pues si quieres. Mira, yo no entiendo nada de Pokémon. Bastante... Yo ya no sé ni qué recto esto aquí. Picotazo de veneno. Sí, sí, muy curioso. Este, vale. Una serpiente. Sí, eso te iba a decir, por eso mejor me callo. Aquí tenemos pues, Golett. Golett, ¿qué piensas acerca de él? Madre mía, que te cuesta mantener en plano las manos, ¿eh? Recta. ¿Recta? ¿En serio? Mis manos no están hechas para sujetar cartas. Venga, solo tú dejarlas así y yo te las voy quitando, ¿vale? Que no. Voltorb, una Pokéball cabreada. Ala, para mí, me la puedo quedar. Croconao, escúchame, ¿quieres meterlo en plano? ¿Quiere que ir en el centro? Ahí. No me vuelvo a prestar para estas cosas, ¿vale? Y que se tira todo. Toma por culo. Energía eléctrica. Bien. Doble energía en color. Esa viene bastante, bastante bien. Sí, sí, yo te creo. Tenemos un Liepard como ya carta infrecuente.
No hagas así, que se ve la carta por que debajo. ¡Que quiero verlo! ¡Que no, quiero verlo! Tienes que esperar. Que no, que ahora estoy más ansiosa que tú y no sé para qué sirve. Liepal. La evolución de Voltor, tenemos a Electrode. Venga, aquí. Ah, Ivysaur como foil, infrecuente foil. Ah, no, es, oh, es rara foil. Qué bonito. O sea, es como un foil, ¿vale? Acércalo si quieres. Un poquito, es súper bonita la carta, de verdad. Pero es que no se ve nada. Madre mía, hasta que no tenga los... Vale, ya se ve por ahí. Es que eres más bruta que un orado. Ya sé, medio ve, a ver, venga. Pero no lo va a conocer. Ivysaur. Ahí. Qué bonito. Y a ver, como carta rara, un... Oh, no me digas que es un Zoroark. No, en serio, un Zoroark. No lo sé. No lo ha visto. Venga, dale. ¡Wow! Sí, señores, Zoroark GX. Zoroark GX, hostia puta, sí. Justo lo quería, justo cogí esta porque quería un Zoroark. Y joder, qué bonito. Joder. Bien, bien, primer sobre. Muy, 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 muy. ¿Por qué sabías que era eso? Bien, ¿me lo quieres porque explicar? Por los colores. Por los colores, pues, he dicho. ¡No mires! Sí. Nos faltan tres. Pero bueno, nos faltan tres. Elige uno. Ya sabes. Lo abres, que no se vea el código. Pues no mires. No, no, sí, no se ve directamente. Ay. Soy muy patosa para estas cosas, pero. No, no, sí, da igual. Da igual. Si lo abres así, da igual. Pero tienes que apuntar muy bien las cartas, que si no se ven. Y te haces spoilaco. Bueno, a mí no, seguro. Vale, por aquí. Oh, lo he hecho, luego dicen que sujeto vale. Con las cartas. Ahora le das la vuelta. Me das el código, que esto no puede salir. Ahora cuenta. 1, 2, 3, 4. Y esas ahí. 1, 2, ahí. Y estas encima. Estas encima de esas. Perfecto. Oye, no lo hace tan mal para ser la primera vez que abre un sobre de Pokémon. Yo estoy pensando que al final me voy a cargar las cartas y tal. No, di que no, que no, que lo está haciendo medianamente. Yo no pienso comprarte otra caja, ¿eh? Beazle. Beazle. Ardillita para los, para personas. Es una nutria. Pues para mí es una ardilla. Es una nutria. Pues nada, es una nutria. Venga. Esta. Vale. Scraggy. Lo tenemos ahí. ¿Qué es eso? A ver. Yo no conozco estos Pokémon, oye. Yo cuando veía los para Pokémon, ti, ¿qué es esto para ti? No, no. Yo ya no lo digo. Un dinosaurio parece este. Madre mía. Oh, Croconaw. Este sí que lo conozco. Sí. Qué bonita infancia la mía. Jinx. Jinx. Tenemos a... Ay, ¿cómo se llama? No me sale. ¿Cómo se llama? Al que le gustan los Pokémon, ¿sabes? Nicki Minaj, que no me salía. ¿Nicki Minaj? Es Nicki Minaj, es la negra con labios. Total. Sí, sí, sí. Sí, sí. Empezando porque es morada, pero oye, si tú la quieres llamar negra... ¡Uy! ¡Un Pikachu! Un Pikachu, venga. No. Energía. Te sales de plano cada dos por tres. Es que no me gusta el plano. Venga. Energía, lucha. Otro Electrode. Un Liepar como infrecuente. ¿Otra? Sí, sí. Qué bien. Una recuperación de energía, bastante bien. Vale. Un Volcarona, ojo, primer legendario foil, con la habilidad que una vez durante el turno puedes hacer que tu rival cambie su Pokémon activo por uno de los Pokémon de su banca. Súper, súper guay. Venga, y como carta rara aún, creo que nos ha tocado algo guay. A ver, está a ver. Está sufriendo. A ver. Está sufriendo. A ver. Ojo. Ojo. No, no toca guay. A ver. Venga. Oh, oh, hostia. No, no, no. Es una de las cartas raras que hay en esta colección. Es muy rara, ¿vale? Es con estrellita y encima foil, ¿vale? Es un Jirachi luminoso. Que esto es como el tacto del full art. Muy, muy, muy bonito, chicos. Es muy, muy guapo. ¿Cómo brilla? Un cojón. Pero un cojón. Sí, el tacto es buenísimo. Me encanta. Sí. Me mola. Me la puedo quedar, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Esta carta es muy rara. Es muy rara, chicos.
Así que guay, vamos con el tercer sobre. Tercer sobre, a ver, se está poniendo nervioso y ahora la página te va a enseñar todas las cartas. Y ya de paso el código también. Si a alguien le hace falta un código, que me lo pida, que yo para el próximo vídeo lo enseño. A mí me da igual. Tengo un montón de códigos por ahí guardados. Menos que juegas tú. Apuntado para mí. A ver, no mires. Sí, da igual, sí, tengo todos los normales de esa colección. What the fuck? Sí. ¿Para qué estamos haciendo...? No, por esto, que vale ya 15 pavos, me salió más barato casi. No hables de más. ¡Tarán! Dale la vuelta. No. No quiero. No me robes. Ahí, venga. ¿Cuatro? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. No. Uno y dos. ¡Estás entrando en pánico! Venga, que está llorando. Parece que estás un poco nervioso, ¿no? No. Venga, no, que va. Eso es un plusle. Ese es Minun y ese es plusle. Más juego en equipo. Sí. No lo he leído claramente. Claro. Viseu. Otra nutria barra. Es de Viseu. 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 Un Viseu. No, no, no. Un Zorua para evolucionar a Zoroark. Qué bonito. Sí, es súper bonito. Y esa es la melena de su madre, Zoroark. ¿Ves? Aquí está la cara de Zoroark. Súper bonito. Qué bien. Otro, otra serpiente. Ahí tenemos a Ekans para mordernos. Me mola que lo coloques, ¿sabes? Porque no sale ninguna en plano, pero vale. Ahora sí. Y ahora, has quitado es que a ver, el plano. ¿Sabes lo que pasa? No que todo, ya vi el plano y el plano menos, me da igual. Un Pikachu. Un Pikachu. Energía hada. Qué bien. ¿Qué? Venga. Un Arbok. Textura intimidadora. Mientras este Pokémon sea tu Pokémon activo, los ataques del Pokémon activo de tu rival se reducen en 30. Eso está bastante, bastante guay. Venga, dale. Hola, serpiente, amigo. ¡Oh! Energía de curvatura, que esta energía hace una normal, ¿vale? Y cuando unas una carta de tu mano a un Pokémon activo, cambia ese Pokémon por uno de tus Pokémon en banca. Claro que sí, muy útil de toda la vida, ¿no? Claro. Eso decían. ¡Cambio! Un cambio, ¿vale? Para poder cambiar al Pokémon activo que tengas por uno de tu banca. Te cambio. ¡Hala, qué fuerte! Lo habéis visto todos, ¿no? Muy hardcore. Vale. Como carta foil, un Golurk despegando. Y como carta rara, un... Nada, es normal. No ha tocado nada GX, qué pena. Bueno, un Reshiram bastante bonito, holográfico, guay, chachi, piruli, de todo. Vamos, que está tan indignado en realidad. Es un truño en una casta. Pero bueno, me han salido dos buenas, ¿eh? Oye, o sea, pero brilla. El Jirachi luminoso es bastante chungo de conseguir. Y el Zoroark también. Venga, no, no me voy a quejar porque va bastante bien. La verdad que de cuatro sobres, dos buenas, está bastante bien. Que te suele salir solo una. Así que guay, ¿vale? Ya está fuera de plano, vamos. No, 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 déjalo así. Si así, vale. Con que se vea el Pokémon, vale. Vale, no toques, no toques que la estás liando. Venga, dale. No quiero, me voy con las cartas. Último sobre del paquete. Ya recordad que tenemos por aquí un luz prohibida. Pero si algo más tenemos seguro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo mejor de todo es que tengo rato para pasar vergüenza abriendo cartas. Sí. A lo mejor subo un cómo jugar jugando con ella. Ya no juego. Estás con una fe, Julio. Para que todos... Por cierto, seguramente que haya un taller en Júpiter, Madrid Norte, ¿vale? Haga yo un taller de aprender a jugar a Pokémon, ¿vale? Así que muy atentos, chicos, lo diré por mis redes sociales, por favor. Estáos muy, 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 muy atentos, ¿vale? El codiguete. One, two, three y four. Y uno y dos. A veces cuando tocas, yo... Por eso no me gusta a mí hacer los unboxing, porque cada vez que toco, noto si es foil, si es... Ah, pues yo no noto una mierda, ya te lo digo yo. Ya irás aprendiendo, muchacha.
¿Yo para qué? Es más, las voy a ver. No, no las veas. No, está haciendo spoilers. ¡Ay, Dios! ¡Vistas! Vamos a ver. Si a mí me da igual, si yo no sé nada de esto. Vamos a ver. Estas las estoy destruyendo. Sí, totalmente. Bueno. Hala, le cae mal Resira, me ha tomado por culo. ¡Adiós! Vale, tenemos a Thor Akkad. Thor, mira. Akkad. Thor. Akkad. Que va a evolucionar. Sí, me encanta. Joder, qué mala. Tenemos la seta otra vez. Joder, con la seta, ¿no? Minun, el compañero de Plusle. Qué bonito. La Arvesta, la pre-evolución de Volcarona que nos ha tocado antes en foil. Una llama. Es un bicho con llama. El ataque es llama. Vale, vale. Yo he dicho una llama. ¿Qué pasa? Purificalo. Torkoul. Pues muy bien. Energía Hada. Joder con las energías. Vale. Bien, una cría Pokémon. Tengo la Pokémon Breeder en Full Art, que es preciosa. Muchas cosas tienes tú. Bueno, un espíritu con torbellino maldito, que mientras este Pokémon está activo, como, o sea, esté como tu Pokémon activo, el Pokémon activo de tu rival no puede retirarse. Es decir, sombra trampa de los juegos normales. Sí, sí. Un Volcarona sin ser foil. Carta foil, un Shroomis, la pre-evolución del Brillum este de mierda. Y como carta rara, venga, ya las he enseñado, no es a ver, ¿cuál especialísima? Es. A ver, ¿cuál es? Pues no sé, será un Viridian. A ver. Joder, pero... ¡Oh, chaval! Yeah. Pero, ¿cómo puede estar pasando chaval, esto? Aquí tenemos a Viridian. Viridian. ¿Sabéis por qué lo sé? Porque creo que la única planta que hay en esta colección es Viridian. La única rara. Normal. Las plantas hay unas cuantas. ¿No has visto rara, la setita? Normal. ¿No has visto la setita? Pero esta es común. ¿No has visto la setita? Es como un foil. Ahí lo tenemos. Es una seta. Y vamos con el último sobre de este vídeo, que es de luz prohibida de la nueva expansión de Sol y Luna, ¿vale? Sí, sí. Puede que mañana sea tarde. Me gustan los Pokémon y canta la Vivipal. Hombre, pues claro. Él tiene mucha arte. ¡Hala! Me dijeron que habría muy bien cartas. ¿Quieres dejar de mirar? De estos no tengo ninguna carta, así que todas serán sin repetir. Todas serán bienvenidas a sí. Mi equipo. Sí, por favor, no te hagas spoiler y aguántate. Pues si yo no las conozco. Muy bien. Código para mí. No robes. Uno. 2, 3, 4, 1 y 2. Muy bien. ¡Vamos, culo! A mi casa. Claro que sí. Pues nada, podemos empezar. Vamos a empezar. Rockruff, de la nueva que tiene 70 para evitar donkeos. Todo muy bien. Está diciendo sí, yo lo entiendo todo. Un Gible. La verdad es que el diseño de Rockruff no me gusta mucho, tiene una cara un poquito rara. Pues vale un perro. El de Gible mola más. Es horrible. Vale. Scatterbug, Ultra Evolución, que lanza una moneda y se sale cara directamente a Vivillon. Eso es súper. Súper guay, la verdad. ¿Sí? Sí, sí, es muy bueno. Luego no lo usarás para nada, pero. Execute. Le tenemos ahí. ¿Huevitos? Sí. ¿Y esto para qué sirve, Julio? Un Krogonk. Energía psíquica. Bueno, porta energía, mueve una energía especial de uno de tus Pokémon, de tu rival, a otro de sus Pokémon. ¿Vale? Te pones muy nervioso. Sí. Doublade, maldición de la cuchilla, pon 3 contadores de daño en cada uno de los Pokémon de tu rival que tenga una carta de herramienta unida a él. Bueno, esto viene bastante bien. No es meta, pero bueno. Está sufriendo. Un Howlucha. Vale. Oh, me encanta este Pokémon. Que es la reedición, ¿vale? Sí, sí. Esa es una reedición bastante buena. Un Araquani. Foil, bastante chulo, la verdad, mola. Y como carta rara, un...
Bueno, una mierda pinchar un palo. Eso no es una carta rara. Tenemos a Marowak Alola. Sí, es carta rara. Vale, vale. Vale. Sí, Limbo, Limbo, busca en tu baraja hasta dos cartas de energía básica y únelas a tus Pokémon de la manera que tú decides. Y después barajas otra vez la baraja, está claro. Y como ataque es Club de Alola. Este ataque hace 20 puntos de daño más por cada uno de tus Pokémon en juego que tenga de Alola en su nombre. No me gusta, no brilla. No está mal, bueno. Oye, vamos a ver qué nos ha tocado. Podría en esta... En esta cajita tenemos al Marowak, tenemos claramente a estos y al Viridian, claramente, y después tenemos por aquí a el fucking Darkrai. No está mal, no está mal, está bastante bien. Y Reshiram le tenemos aquí abandonado porque luego hablas de mi plano, pero porque tú es un truño. Tú sí que eres un truño. Pero bueno, no está mal. 2GX, este que es muy jodido de encontrar. Bastante bien, me alegro. Chicos, y nada, hasta el próximo unboxing, que viene en nada, mañana o pasado viene. Lo tengo aquí preparado, lo vamos a grabar ya, así que... Hasta luego.